urgente, querido público, queridas chiquillas en la casa, en el Twitter, en la red social del pajarito, Roxana Muñoz ha puesto lo siguiente en horas de la tarde de ayer. Dice, demasiado triste al saber que todo mi esfuerzo no sirvió de nada. Me demandó un trabajador de mi botillería y tendré que pagarle 3 millones. Estoy arruinada. Alejandra Valle, ¿qué hizo el equipo de Intrusos? Bienvenidas. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Intrusos. Partimos con esta exclusiva que habla de la queja de Roxana Muñoz a través de la red social de 240 caracteres, donde cuenta una historia que nosotros conocíamos desde el verano. Una historia que por lo menos, Ale, hay atisbo, hay conocimiento desde el verano. Ella no es menor lo que escribe en ese tuit que nos leyó nuestra voz en off. Habla de que está arruinada, de que le tiene que pagar 3 millones de pesos a un trabajador que tal vez nosotros esta es una noticia que está creciendo como siempre en Intrusos y estamos reporteando con distintos lados para ver si la podemos conectar con esa noticia del verano, que era una noticia que tenía que ver con un trabajador, que tenía que ver con un asalto y que tenía relación con acusaciones aparentemente equívocas en contra de este trabajador. Exactamente, que tenía que ver un poco con como que supuestamente a él lo habrían despedido de manera injustificada y con eso tendría que ver. Pero la queja de Roxana Muñoz es fuerte, dice que su trabajador la demandó y tiene que pagarle 3 millones de pesos. Sin tener más antecedentes, cuesta ponerse en algún lado de esta historia, ¿no, Natalie? De todas maneras, ¿están sonando los tambores, parece? ¿Están sonando los tambores? Así es, porque Roxana Muñoz sigue escribiendo en su cuenta de Twitter. Una persona le pregunta, ¿por qué, Roxana? ¿Qué pasó? Y ella responde lo siguiente. Pablo Venegas dice, por buena gente y a la vez por mensa me pasa, por confiada y creer en las personas, en su hijo enfermo, ojo ahí, etcétera, muy triste. Estuvimos en el sitio del suceso. ¡No! Y nuestra periodista Diana, ¿qué hizo? Diana fue a investigar lo que pasó. La botillería de Roxana Muñoz está puesta en uno de los lugares estratégicos de Santiago. ¿Será como para quedar arruinada? Miren lo que investigó nuestra periodista Diana. Ahí está. Oye, queríamos saber si está por ahí la Roxana. No sé si supieron del... ¿Puedes venir un poquito, por fin? ¿Tú has tenido antecedentes de lo que pasó con una persona que trabajaba acá? Es que mira, yo sé muchas cosas, pero yo no te puedo contar. Tú tienes que hablar con ella, ella te va a decir todo. Ya, perfecto, porque ella subió a su Twitter y dijo que un trabajador la había demandado por 3 millones. Tiene algún conflicto con él, pero tienes que hablar con ella. Ella te va a decir todo y te puede explicar todo. Ya, y tú yo no, trabajo acá... Se supone que yo estoy acá en el turno que ella sigue, porque yo sigo el turno de ella, pero ella está temprano acá. ¿Y tú no sabes qué es lo que pasó para que este trabajador la demandara? Es que no, de verdad debería hablar con ella, que ella te explique todo. Porque... Oye, pero tú tenías contacto con ese trabajador que... Yo conozco a la gente de acá, pero no te puedo decir... No te puedo, ella tiene que darte los detalles porque yo 100% los detalles no los tengo todos. Oye, ¿tú has tenido alguna vez algún problema con ella o no? No, para nada, la Roxy es súper piola. De hecho, me ha ayudado mucho. Sí, todo bien con ella. ¿Te ha ayudado ella? ¿Cómo? ¿En qué te ha ayudado ella? No, es lo que puede, siempre te ayuda, es lo que puede. Siempre salva la situación. Voy a llamar por... ¿De parte de quién? Intrusos. Ya, pero que apague la lucita. Ah, no puedo tampoco porque tengo malo el tan malo los citófonos. ¿Y cómo la podemos ubicar? Tendría que llamarla por teléfono a ustedes. Ah. ¿Y si pasa algo, cómo se comunica? Nosotros tenemos cómo comunicarle, pero... ¿Y no puede decirle si en el fondo es para saber si puede hablar con nosotros nomás? Ya, no hay nadie. ¿No hay nadie? ¿Y usted no la ha visto? ¿No la ha visto llegar? Nada. Como ven, hicimos todo lo posible para hablar, más que nada para tener la versión de Roxana. Primero fuimos a la botillería y ahora desde su casa y bueno, nos dicen que no está. Así que vamos a seguir intentándolo para ver qué es lo que realmente pasó con su trabajador. Ay, ay, ay. Ay, 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 ahí estaba
nuestra periodista Diana, que fue a hacer una investigación en terreno, fue a la botillería para saber más detalles, fue a la casa de Roxana Muñoz para que ella nos contara más detalles, porque ella se desahoga, hay que decirlo, en una red que es pública, que cualquier persona puede ver, por lo tanto nosotros nos interesamos, si ella misma lo cuenta o no. Por supuesto. Bueno, el año pasado en una entrevista a Roxana Muñoz dijo, en el 2015, que ella recibía apoyo de Kika Acuña, pero que igualmente no le alcanzaba y que necesitaba trabajar, que por eso también crea esta botillería, y claramente ella se sentía una superwoman, y dice la entrevista, me siento una superwoman todas las mañanas, realmente estoy aperrando en las noches, voy a la mañana, a las noches, todo el día estoy en la botillería para en el fondo asegurar el futuro a mi hija. Entonces es muy triste lo que está pasando. Tú dices que es algo judicial, esto es una determinación judicial. Yo entiendo que es una sentencia judicial, ya es una sentencia. Ni siquiera es que estén en juicio, sino que tenemos entendido que es por despido injustificado. Básicamente, acá la historia, y lo adelantaba la Ale, querida Nati, tenemos entendido, según el reporteo, ¿cierto? Algunas fuentes de la Ale, el equipo de producción, que tiene que ver justamente con un trabajador que fue asaltado, que habría sido asaltado al interior de la botillería de Roxana Muñoz, ¿cierto? Habrían entrado a robar a la botillería. A este trabajador también le habrían robado dinero que él tenía, le habrían robado su teléfono móvil también, y Roxana Muñoz lo que habría hecho es despedirlo post este asalto a él. Lo despide y además lo tenía sin contrato. Entonces este señor, de nombre Hugo Díaz, va y a través de una defensoría pública demanda a Roxana Muñoz, y se dictaminó que por despido injustificado él le gana este juicio a Roxana Muñoz por una cifra aproximada de 3 millones de pesos. Esa es la historia de grandes rasgos. Esa es la historia de grandes rasgos, pero queremos saber detalles, queremos saber si es efectivamente el trabajador del que estamos hablando. ¿Y saben qué? Tenemos un contacto telefónico con Andrea Díaz, hermana del trabajador que demandó y ganó a Roxana Muñoz, y hay un antecedente muy importante. Bienvenida al programa, Andrea. Buenos días. Hola, buenos días, Andrea. Hola. Oye, queríamos saber, Andrea, ¿es cierto que a Roxana le van a rematar la botillería? Mira, yo soy la hermana de Hugo Díaz. ¿Ya? Coincidentemente soy abogada. Ya. Claro. El tema es que, por un tema ético, yo no tomé la causa porque no corresponde que yo defienda a mi hermano, y lo tomó otro colega. Perfecto. Y ya se hizo la audiencia preparatoria en la cual nosotros declaramos ante el segundo juzgado laboral de Santiago. Y Roxana perdió la demanda porque no tenía ningún antecedente que acreditara que estuvo trabajando a mi hermano meses sin contrato. Entonces va a tener que pagarle retroactivamente toda esa cantidad de dinero, que a la suma son 3.200.000. O sea, lo que ese 3.200.000 entonces no son por un despido injustificado, sino que es más bien por no haberle pagado su imposición. Exactamente. ¿Por qué? Nulidad del despido por no haber pagado las cotizaciones durante el momento en que ella lo despidió. Perfecto. Hasta la fecha, hasta ahora. Bueno, Michael. Sí, ahora estamos en etapa de cobranza judicial en los tribunales de cobranza, vale decir, ya estamos iniciando las acciones de remate. O sea, ¿esta sentencia de cuándo es, Andrea? Mira, la última liquidación, que fue en el mes de agosto, tú sabes que las sentencias van subiendo mientras más pasa el tiempo y el demandado no paga. Perfecto. Lo último eran 3.200.000. Nosotros, la verdad que no teníamos intención de perjudicar a Roxana. Sí. Hablamos con ella, ella vive a media cuadra, o sea, la botillería está a media cuadra donde vive mi madre y mi hermano. Uh-huh. O sea, son vecinos, más encima todo esto pasa en el mismo barrio. ¡Qué conflicto! Media cuadra. Se trató de llegar a un acuerdo. Mi hermano le dijo, ¿sabes? Dame 500.000 pesos, 200.000 pesos, yo nunca te demando. ¿En serio? Pero ella no quiso en ninguna instancia. Andrea, ¿cómo estás? Habla Michael Roldán. Yo estaba contando un poquito la historia de lo que había sucedido, ¿cierto?, en el asalto, pero también me llama la atención un tuit que escribe justamente Roxana Muñoz, donde ella dice que por ser buena persona, por haber confiado, en este caso entendemos, en tu hermano y haber ayudado a tu hermano con la salud de algún hijo, lo desconocemos, lo que escribe Roxana Muñoz, ella pierde ahora estos 3 millones. Te quería preguntar, ¿qué tan cierto es lo que ella dice? Mira, el tema del despido, tú sabes que está una botillería donde hay gente que pasa, creo que ahora tiene unas rejas, ¿no? Sí. Tiene bastante más resguardado el asunto. Así es. Entonces, a mi hermano lo asaltaron en el momento que estaba entrando mercadería.
ya le pusieron un cuchillo, le robaron el celular que yo le había regalado, un celular caro, y le robaron la suma como a 50 mil pesos, 70, no sé, una suma no mayor. Okay. Y ella intentó descontarle a mi hermano esa suma de su sueldo. Y si no, le dijo que si no tenía que irse llanamente, que se fuera, con malos, en malas palabras. Claro. O sea, en primera instancia ella quiso restarle de su sueldo la plata. Exacto. Que a él le robaron, y en segunda instancia le dijo, ya, si no, te echo nomás. Te vayas. Te echo nomás, así fue. Y ahí me llamaron a mí y yo les dije que fueran a poner la denuncia al Ministerio Público, porque si hay un robo, el Ministerio Público es el que tiene que estudiarlo y determinar quiénes son los culpables. No, claro. No. Y en ningún caso, ningún juzgado de la República va a decir que por un robo, que es donde hay cámara, donde asaltan a una persona, se le va a imputar como descuento de su sueldo. No, sin duda, pero ese tuit que ella dice que por ser buena persona y ayudar a tu hermano, ¿eso es real? Eso jamás ha sido así, jamás. No, no ha ayudado. Al principio le pagaba como 200 y tantos mil pesos. Que es su sueldo, básicamente, no es una ayuda. O sea, yo no entiendo qué ayuda. Perfecto. Tú hablabas de, Andrea, hablas con Natalie Chirta, hablabas de embargo. Hola, Natalie. Hola. Hablabas de embargo, ¿eso estabas diciendo anteriormente? Sí, mira, ya pasó la instancia en que se puede pagar. ¿Ya? El tribunal a ti te requiere de pago que va de 5 a 10 días para que tú pagues. Te emite una carta donde te dice, señorita, tanto usted debe 3.200.000 por concepto laboral. ¿Ya? Se da los 10 días para que tú pagues y Roxana no pagó. Entonces lo que procede ahora es pedir el embargo de sus bienes. ¿Y qué te pasa a ti con eso y a tu familia? Es lamentable, fíjate. No queríamos llegar a esta instancia porque no... No, como te digo, mi hermano le había dicho por 200 mil pesos, cerrémoslo. Yo le iba a hacer el acuerdo en que él renunciara a todas las acciones. Okay. Es lamentable porque no... Pero ella es súper obstinada, yo no sé por qué no... No quiere llegar a... No quiso llegar a otra salida más beneficiosa incluso para ella. Eso, claro. ¿Por qué crees tú que pasa una cosa como esa, Andrea, ya como para ir cerrando este tema? ¿Por qué una dueña de una botillería pone en riesgo el único patrimonio, claro, que tiene por no querer llegar a un acuerdo con un trabajador? Es que, ¿sabes qué? Yo no sé su personalidad, pero es bastante extraña porque mi mamá fue a hablar con ella, porque mi hermano es como súper tímido, es un tipo muy tranquilo, que él no le gustan los problemas. Okay. Entonces mi mamá le fue a plantear y le dijo, oye, Roxana, ¿sabes que lleguemos a un acuerdo? Uno tiene a Hugo sin contrato todos estos años, no lo puedes despedir de esta manera y no corresponde lo que está ocurriendo respecto a que le imputen ese descuento por un asalto que él no tiene la culpa. Y de ser así, mi hermano estaba dispuesto a ir al Ministerio Público a declarar y ayudarle a lo que correspondía. Claro. Le dijo, tú tienes que tomar seguro para robo y no corresponde. Y ahí ella se ofuscó mucho con mi mamá. Ah. Y mi mamá le dijo, ¿sabes qué? Tú saldrás de la televisión, serás quien sea, pero nosotros también tenemos derecho a nuestra defensa. Claro que sí. Y por ahí va la cosa. Perfecto, perfecto. Oye, un beso gigante. Muchas gracias por haberte comunicado con nosotros para aclarar este tema. Aquí, por supuesto. Que te vaya muy bien. Un abrazo para ti y para tu hermana, familia. Alejandra, chao, chao. Alejandra, querida conductora... perdón, subrogante del día de hoy. Queremos decirle... Ay, ya no me molesten, ya estoy resfriado. Oye, ¿cómo? Queremos decirle a Roxana Muñoz, atención, que hay un equipo de intrusos en la botillería. Perfecto. En este minuto. Hay un equipo de intrusos en su casa, en este minuto. Así como hemos dado a conocer la versión de la hermana abogada del trabajador que la demandó, también estamos dispuestos, disponibles, a dar a conocer su versión, porque en un caso periodístico, intruso muestra todas las partes, tenemos alarma de uno.